Está hablando de Juan Manuel Abal Medina. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Bien? A diputado. Vengo como que con tanta... No, a diputado, perdón. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Perfecto. Sí, repasamos actualidad, economía, política, Maldonado y muchísimas cosas más. Perfecto. No te lo pierdas, en un ratito nada más. Volvemos. Ya llega Eisenberg Rock and Show. Viví la vuelta de los ratones paranoicos este 16 de septiembre en el Hipódromo de Palermo. Eisenberg, cerveza posta. En el logo de Carrefour hay una C que no todos ven y es la C de compromiso. Compromiso para forjar unos precios que no van a cambiar hasta enero del 2018. A estos precios los llamamos precios corajudos. Son 1.300 para 1.300 productos marca Carrefour. Y ahora van a puro coraje a defender todas nuestras góndolas. Inflación. Juntos te vamos a desinflar a precios en todos los hiper, market y express. Cuando la tos aparece, sentimos que no podemos respirar libremente. Libera tus pulmones de la tos con flema con Mucosolvan Triple Acción. Disuelve la flema, libera tus pulmones y te protege. Mucosolvan Jarabe, Jarabe Forte y Mucosolvan 24 de una sola toma diaria. Con la nueva promo Dog Chow, tu perro te devuelve todo lo bueno que le das. Podés ganar una Renault Duster Oroch por mes y muchos premios más. Carga tu código en www.promodogchow.com.ar y descubrí lo que él tiene para regalarte. Dog Chow, él es familia. Hoy, 24P en Misiones. Trabajo esclavo, sueldos miserables, tareferos, el lado amargo de la yerba mate. Un recorrido por la placita, el mercado informal de posadas que oscila entre la ilegalidad y la inclusión. Y además, una entrevista con el gobernador Hugo Pasalacqua. 24P con Daniela Ballester y Mauro Federico. Hoy a las 23 por C5E. Dejar que un principiante cocine es arriesgarse a que todo quede así. Pero tranquilos, Magistral elimina grasa difícil desde la primera pasada. Así que, adelante. Gracias a su fórmula super espesa, Magistral hace más espuma y elimina grasa difícil desde la primera pasada. Dejando solo los buenos momentos. Creo en vos. Creo en vos. Creemos en vos. Creo en vos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Domingo 10 de septiembre, colecta nacional más por menos. Doná en parroquias, capillas y colegios. Con Naranja. Este martes, hasta un 30% de descuento y tres cuotas cero interés en las mejores marcas. Naranja. Somos así, queremos más gente así. Hoy, en Economía Política, ¿dónde está Santiago Maldonado? Operativos policiales y represión, lo peor de la política. Exclusivo, la plata negra de Macri. El gobierno enloquecido por la revelación de C5N. Informe especial, el prontuario de los candidatos. Macri quiere llenar el Congreso de amigos y socios. Economía Política con Roberto Navarro. Hoy a las 21, por C5N. El invierno hace que tu piel se reseque, incluso la de tu cuero cabelludo. Por eso, cuido mi pelo con Head & Shoulders. La edición invierno contiene 6 veces más ingredientes hidratantes que ayudan a humectar tu pelo y cuero cabelludo. El invierno lo reseca. Head & Shoulders lo humecta. Arrancó el fútbol, volvió la alegría. No te pierdas el destacado de la fecha en Frávega. Smart TV Noblex de 43 pulgadas Full HD a tan solo 9.999 pesos. Aprovecha hasta 30% de descuento en pulgadas altas seleccionadas. Frávega, cerca tuyo, siempre. Juntando 5 corchos de Toro Viejo te llevas uno gratis. Una promo simple, no como esas promos que te piden. Tatuarte una foto en la espalda, compartirla 5 amigos ya. Y que tus amigos se la pasen otros 5. Y todavía falta para terminar. Que la foto junta en 1400 likes. Tranqui, solo tenés que juntar 5 corchos de Toro Viejo. Vic Vitapirena Forte actúa más rápido que una pastilla, aliviando la congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y dolor muscular. Vic. Cada
candidato a diputado, señores, Juan Manuel Abal Medina. Ningún problema. Nuestro candidato senador es Florencio Randazzo. Exactamente, sí, por supuesto. Bueno, ¿y cómo está Florencio Randazzo? Bien, muy bien. Está muy bien, sí, sí. Está muy bien, está trabajando bastante, rearmando los equipos, trabajando mucho con cada uno de los responsables, los equipos técnicos. Del equipo de economía, que ustedes conocen, Agustín Datelis, del tema de seguridad con Marcelo Saín, por el tema institucional conmigo, bueno, y varios temas que hay en la provincia, ¿no? ¿Qué esperan para octubre? Estamos convencidos que el gobierno no va a lograr instalar esta mentira que quieren presentar los argentinos, que aquí hay un balotaje, ¿no? El gobierno habla de balotaje, habla como si esta elección fuera ejecutiva, sí, como si votáramos presidente, bueno, gobernador. Como eso, ¿eh? Claro, porque se quiere tapar que es una elección legislativa, en la que votamos concejales, legisladores provinciales y legisladores nacionales. Y al ponerla con esta idea de balotaje, de que es un voto para un lado, un voto para el otro, quieren polarizarla, generando esta idea un poquito particular de llamar a los argentinos a votar en contra, ¿no? A votar contra el presente o a votar contra el pasado. Sí. Y lo que tenemos que hacer los argentinos es votar por el futuro, es votar qué propuestas, qué ideas, qué candidatos tenemos para discutir una Argentina de lo que viene, ¿no? Y ese es un poco el desafío que queremos encarar. No es fácil. ¿Qué Argentina viene? Claro. No es fácil, pero creo que el compromiso de los políticos es justamente no entrar en ese juego, reitero, una polarización que nos quita margen para poder discutir los grandes temas y hablar de la economía, hablar de la seguridad, hablar de la salud, hablar de la educación y hablar de lo que hay que hacer en la Argentina para adelante, ¿no? Ahora, Juan Manuel, no se habla ni de la cultura, ni de la educación, ni de la seguridad en los diferentes cuerpos políticos, me refiero, ¿no? A partidos políticos, banderas políticas. ¿Por qué? ¿Están parados en las antípodas o por qué? En las campañas. Y nosotros, la verdad que tuvo alguna prensa, no mucha, pero tuvo alguna prensa. Nosotros en el Senado aprobamos en la última sesión que tuvimos un proyecto, por ejemplo, para un presupuesto de ciencia y tecnología como política de Estado de acá al año 2030. Y lo logramos sacar. Hubo discusiones, el oficialismo votó en contra, pero aprobamos una media sanción que esperemos que se transforme en una ley que hace la ciencia y la tecnología una verdadera política de Estado, porque algo es política de Estado cuando se le da los fondos. Estas son las grandes discusiones que en general en las campañas que se presenta el blanco-negro, me gusta, no me gusta, no se puede dar. Y es lo que esperamos hacer nosotros, ¿no? Siempre me pregunto, que me gustaría ser como mosca, ¿no? En los momentos en donde se están discutiendo estos temas. ¿Por qué se vota el no a la ampliación de presupuesto para la ciencia y la tecnología, por ejemplo, de un país? Que es justamente el marco, el camino a un futuro. ¿Por qué se vota no? Porque hay un sector que entiende que, si bien entiende que es importante el tema, cree que hay otras prioridades en el momento, por ejemplo, reducir impuestos, por ejemplo, están generando desde el gobierno un brutal aumento que pagamos todos los años por la deuda, ¿no? La deuda que era un problema, un tema que no se puede discutir, de los 12 años que gobernamos, que lo manejamos muy bien con la política de desendeudamiento, que hizo que la deuda tuviera niveles normales, ahora en muy poquito tiempo ha crecido enormemente y compromete no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones. Cuando uno habla, por ejemplo, de un programa de crecimiento del presupuesto para ciencia y tecnología 2030, bueno, hay que definir si se va a usar para ciencia y tecnología o para endeudamiento. Estas son las discusiones que queremos dar nosotros. Y sabemos que estas no se hace simplemente gritando, no se hacen simplemente diciendo que no a todo, sino sentándonos a mesa y discutiendo y construyendo opciones que puedan ser mayoría. ¿Y cómo ves esas opciones a futuro? Más allá de esto, que de esta media sanción y que ojalá sea ley, obviamente, ¿cómo ves el futuro de la Argentina? Porque recién se cumplen 2 años, van a cumplir en los próximos meses, uh-huh, 2 años del gobierno de Mauricio Macri, y las promesas que fueron hechas en campaña, luego no se vieron plasmadas. No, este gobierno, la realidad es que de todos los problemas que había en la economía, que nosotros nos hacemos cargo, no decimos que el 10 de diciembre de 2015... Sí, porque no es que lo comenzó Mauricio Macri, exactamente. Pero también lo cierto, esos problemas existían, lo decimos. Pero también hay que reconocer que todos esos problemas, lejos de corregirse, se han agravado y perjudicado. Donde había problemas laborales, se han ampliado, los problemas que tenemos de crecimiento no se han solucionado, sino lo contrario, el tema de la pobreza, el tema del hambre. Por eso también, con Florencio Randazzo y en la Cámara de Diputados, con otros sectores que no están con nosotros en la política, como Libres del Sur, estamos trabajando fuertemente por una emergencia alimentaria. Garantizar que en un país como la Argentina, que tiene capacidad y de hecho alimenta a 400 millones de personas, no podemos tolerar que haya gente que no llegue a tener lo que necesita para comer todos los días. La emergencia alimentaria es otro tema central que tenemos que ponernos de acuerdo. También dejar un poco de lado las discusiones estériles y ponernos de acuerdo para sancionarla. Que además pareciera como que miráramos dos países distintos, porque en realidad no solamente son los sectores más necesitados los que necesitan, valga la redundancia, el alimento, sino que ya varias partes, diríamos, de la clase media
laburante, el laburante común, no llega con... Está cada vez más complicado. Lo que más ha subido en la Argentina, todos los precios han subido en este tiempo, pero los que más han subido son los alimentos. Claro. Y no es casual, porque justamente es lo que estaba más controlado antes. Se ha soltado y ha caído en la Argentina el consumo de leche. Cuando decimos esto, que ha caído el consumo de leche, estamos diciendo algo que se dice fácil, pero cuyas consecuencias son gravísimas. Por eso es tan importante que el gobierno entienda que este tema no puede esperar, porque hay muchísimos argentinos que lo necesitan todos los días. Algunos dicen que este gobierno gobierna, valga la redundancia, para los que tienen mucho dinero, para los ricos. Lleva adelante un modelo económico y social que siempre en la Argentina condujo a lo mismo. Este esquema económico de apertura, de desregulación, de confiar que llueven las inversiones cuando uno es buen alumno de los organismos internacionales, lamentablemente, no porque a nosotros nos guste, pero digamos, lamentablemente en la historia argentina ha demostrado una y otra vez que conduce al mismo lugar. Un beneficio para un sector muy pequeño y gran perjuicio para la gran mayoría de la población. Y esto ocurrió siempre. Y creemos que ocurre más en un mundo como este, en el cual incluso los principales países del mundo están cuidando su fuente de trabajo, su producción, que Argentina no haga lo mismo y siga confiando ciegamente en estas corrientes de la economía y de la apertura internacional, nos parece en este momento todavía más grave. ¿Y relaciones con Estados Unidos, cómo lo ves? Y bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Y es una especie de confianza ciega en Estados Unidos y se generan estas cosas. Se recibe al vicepresidente de los Estados Unidos con gran pompa en la Argentina y a los poquitos días nos cierran la principal exportación, que es el biodiesel. Se consigue la exportación de limones y, por otro lado, tenemos el tema de ser, digo, esa confianza ciega, esa especie de neoliberalismo un poco naif que tiene este gobierno a la hora de mirar el mundo, ¿no? Que de alguna manera querría que el mundo fuera distinto, pero bueno, el mundo es como es. Frente a ese mundo, este gobierno tiene que reaccionar y tiene que darse cuenta que tiene que corregir este rumbo, no por el bien nuestro ni un sector particular, sino por el bien del conjunto de los argentinos. Una de las cosas que se veía como un panorama 100% diferente fue en la inauguración de la sociedad rural el día de la feria. Allí estuvo el presidente, era como una especie de campaña que estaba realizando el presidente de la sociedad rural, pero que de todas formas se notaba como un acompañamiento del presidente Macri al sector agropecuario, algo que en el gobierno de Cristina Fernández, dentro del kirchnerismo en general y del cristinismo, fue justamente lo contrario. Sí. Una guerra, sí. Recordemos la época, sí, del 2008. ¿Qué opinión te merece? Yo creo eso? Que el primero, no hay que confundir el campo con lo que vimos en la sociedad rural. El campo, el sector es mucho más amplio. Quizá nosotros nos confundimos en su momento y creo que ahora también el gobierno se confunde. Y lo que él siente cuando va a la sociedad rural no es lo que se vive en la gran mayoría de nuestra provincia. Tenemos una enorme parte de la población de la provincia de Buenos Aires inundada en este momento. O sea, hay muchísimos productores que no pueden ni soñar con sacar una cosecha que no van a tener. Tenemos un conjunto de pequeños y medianos productores que están pasando muy mal. Tuvieron algún beneficio al principio por el tema del dólar, pero después los costos lo acercaron muy, muy rápidamente. Y tenemos a los más pequeños productores en una situación muy, muy grave. Las economías en general productivas están pasando por un mal momento, salvo estos sectores muy concentrados y muy grandes, que tienen obviamente otras ventajas. Pero la gran mayoría del campo hoy no está bien en la Argentina. Y eso también hay que decirlo. Obviamente el gobierno asusta y dice, la única salida de este presente complicado es volver para atrás. Nosotros decimos que no, que se puede ir para adelante. Esa es la opción que tenemos con Florencio Randazzo. Y que de hecho quedó plasmado, porque en Plaza de Mayo van los pequeños productores y aquellos que, claro, ni siquiera pueden fijar un precio por la mercadería. Claro, que llevan sus producciones, las frutícolas, la fruta, la verdura, las pequeñas producciones, que están pasando un momento complicado. También nuestro programa económico hay una idea de generar una emergencia particular para las pymes. Para las pymes en el sector productivo y también para las economías regionales en el sector agroindustrial. Porque nos parece que son las dos patas que, si uno empieza a verla con más cuidado, son los sectores donde se genera y se mantiene el empleo en la Argentina. Bueno, el 80% casi del empleo de la Argentina es el que exactamente genera las pymes. Exactamente. Y son las más castigadas, sobre todo por los tarifazos. Exactamente. Cuando uno habla de pedirles que se reconviertan, el gobierno habla de una reconversión, que puede ser una política interesante, siempre y cuando haya esa política de reconversión acompañada con subsidios, con apoyo, con capacitación, y no lo mataba, por otro lado, con aumentos tarifarios, cuya única reconversión parece ser cierre la empresa, véndala como pueda y esa plata póngala en Levac. Y ese es un poco el camino del dominio digamos, de la idea financiera que uno ve con tanta preocupación hoy en la Argentina, ¿no? Estuviste en los 12 años últimos de gobierno. ¿Es verdad que estaban las tarifas tan retrasadas como para este tarifazo de, en algunos sectores, no sé, llega a 500 pesos? Nosotros tuvimos, sobre todo los primeros años, una decisión que fue muy importante y muy efectiva. Un país que estaba destruido, una economía que estaba parada y venía cayéndose,
subsidiar el transporte, subsidiar la energía, permitió que muchos consiguieran trabajo, que se armaran estas pymes, que se armaran este conjunto de cuestiones. Probablemente los últimos años no hicimos, se intentó en su momento, te acordás, la sintonía fina, sí. Se intentó y lamentablemente lo frenamos y eso sí llevó a cierto desbarajuste posterior. Pero eso no habilita que este gobierno lo haya resuelto de una manera tan brutal y tan poco inteligente en el uso de tecnologías. Si hoy sabemos cuánto consume cada uno y qué actividad consume cada uno, ¿por qué no pensar un subsidio inteligente que dice, a ver, vos usás la energía para producir? Bueno, no te lo voy a cobrar lo mismo que aquel que la usa para simplemente para mejor, digamos, calentar su pileta. Estas cuestiones que hoy la tecnología permite, el uso de tecnologías en el Estado, de que este gobierno tanto habla para afuera, sí. Pero tampoco hace para adentro. Bueno, creo que la última incorporación importante de tecnología en el Estado fue justamente la que hizo Florencio Randazzo con la tarjeta SUBE, que justamente permitió, hasta que él agarró ese tema, era un gran problema. No se sabía cuántos eran los subsidios, quién los recibía. Bueno, uno recibe cada argentino. Eso mismo se puede aplicar con cabeza, con inteligencia, a cualquier área del Estado. Por ejemplo, las tarifas. Ahora, cuando dicen desde el gobierno, bueno, a ver, Randazzo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Hizo solamente la tarjeta SUBE, hizo el DNI? Uh-huh. Sí, mejoró la vida de la gente. En cada área que le tocó hacer, mejoró fuertemente la vida de la gente. Redujo los niveles de discrecionalidad que había en cada área, mejoró con fortaleza y dio más derechos. Hoy por hoy cada argentino que no demasiado tiempo le costaba horrores tener un documento, en muchas provincias de la Argentina años hacía falta para tener un documento. La cantidad de argentinos indocumentados que había, porque exactamente. No llegaba a hacer el trámite. Y no tener documentos es no tener derechos, nada. No tener plan, no tener asistencia médica, no tener educación. Uh-huh. Con decisión política, enfrentando la corrupción, como era ese viejo acuerdo con Siemens, 1.200 millones de dólares para un documento que encima nos iban a cobrar $50 a cada argentino. Bueno, él con decisión política mostró que se puede hacer. Es mentira que el Estado no puede ser eficiente y útil. Acá parece que hay que pasar en la idea de un Estado que hace las cosas mal o privados que la hacen para ellos solos. En el medio de un Estado inteligente que pueda transformar la realidad. Esa es la apuesta que tenemos con Florencio y es lo que le preocupa al gobierno porque él lo puede demostrar. Los argentinos saben lo que era, digamos, el área de transporte y lo que cambió en apenas 3 años. Y en estos 2 años que lleva casi este gobierno, no es mucho lo que pueda mostrar al respecto, ¿no? Se esperaban las PASOs con una gran algarabía, ¿pero por qué? Porque había una disputa entre los grandes líderes políticos y sobre todo hablaban. Cristina Fernández de Kirchner, su ministro de Transporte, enfrentados en este caso, buscando distintos votos, ¿no? De la misma señal. Ahora, Hubiera sido muy bueno que se pudiera haber dado esa paso, si podemos haber discutido en la provincia como tuvimos la paso en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Chaco, en casi todas las provincias argentinas. Hubiera sido una oportunidad muy buena para mostrarnos como una fuerza abierta, que escucha, que no se cierra sobre sí mismo, que se amplía, ¿no? Que va buscando más y va sumando nuevos sectores. Bueno, lamentablemente, nosotros seguimos hasta el final pidiendo eso, no pudimos tenerlo, bueno, y ahora nos tocó participar autónomamente, ¿no? Claro. Ahora, en octubre, ¿se llega golpeado después de este resultado de las PASO? ¿Como sí hablaban desde el gobierno y otros sectores? Yo creo que no. El peronismo llega muy fragmentado, no te diría golpeado, llega disperso. Hoy el gobierno consiguió un buen resultado electoral básicamente porque fue todo junto, mientras que nuestro lado fuimos separados, con nombre distinto, con sectores distintos. Pero bueno, eso es responsabilidad nuestra. Este error que hemos cometido... Finalmente es una elección legislativa, no es tan grave, esperemos que no se repita en una elección ejecutiva como el 2019, cuando elijamos gobernador, intendente y sobre todo presidente, digamos. Me parece que para el 2019 hay que dejar de lado la soberbia, hay que dejar de lado estas cuestiones y pensar una gran paso que discutamos todos abiertamente y frente a la sociedad qué tipo de gobierno queremos para los argentinos, que seguramente no es el que venimos viendo estos 2 años, ¿no? Juan Manuel, muchísimas gracias. Sí, no, antes de terminar, obviamente. Sí, tenemos que hablar de Santiago Maldonado, pero te digo, un placer y sobre todo una última parte que es esta. Las bases del peronismo son siempre las mismas. Uh-huh. Lo que se tiene hoy es peronismo, es justicialismo, es ego, ¿qué es? No, a ver, hay discusiones que tienen que ver con algunas miradas quizás un poco erróneas de algunos dirigentes que entendían que tuvieran mala lectura, no creían que había una mayoría automática, que no hacía falta discutir mucho, que eran automáticos. Me parece que esa mirada errónea que hemos discutido acá varias veces llevó a este resultado, pero en octubre tenemos una oportunidad. Lo importante en octubre es que haya la gran mayoría de los argentinos que votemos para adelante, que votemos candidatos y candidatas que tengan la capacidad de llegar a las cámaras, no cada uno cuidar su quintita, que no sirve para nada, porque son todas minorías, ¿no? En el Senado, un senador más sobre 72 no cambia mucho. No, lo que hace falta es que lleguen a esas cámaras con capacidad de articular, de consensuar, de construir consensos,
como este ejemplo que yo te daba de la ley del presupuesto de ciencia y tecnología, con capacidad de diálogo, de abrirse, de charlar, de, digamos, no tener una actitud cerrada y poder hacerlo. Ese es el contexto que queremos. Y obviamente, si antes de terminar, bueno, obviamente la gran pregunta de todos es dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Y después de esa gran demostración que hizo la sociedad el día viernes, que no puede ser opacada de ninguna manera, y creo yo que con todo lo negativo que estamos viendo, también, como cuando fue la enorme marcha contra el 2x1, muestra que la sociedad argentina no está dispuesta a dar un solo paso atrás, ni un paso atrás, en las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Coincidís entonces plenamente con lo que dijo Estela de Carlotto? Argentina no se banca, no soporta, no tolera una desaparición forzada. Absolutamente, y la sociedad lo ha demostrado, ¿no? A los que nos ha tocado pelear por estos temas en otros momentos, en los años 90, sí, con un gobierno que había sacado obviamente el indulto, en ese momento tan duro, que se negaba a estas políticas, y uno lo que sentía ahí es que no había acompañamiento social. Por suerte, en estos años todos hemos aprendido que en este tema no hay bandera política que valga. Tenemos que estar todos juntos y no permitir, reitero, ni un paso atrás. Muchísimas gracias, ahora sí. Al contrario. Un placer. Igualmente. Hacemos una pausa en Remix de Noticias, no te vayas. Nos quedan 20 minutos todavía.